Buenas tardes, ¿qué tal, Arturo? Buenas tardes. Estamos aquí en el Teatro Apolo. Creo que eres uno de los pocos compositores y autores que hemos podido tener el placer, sobre todo, de escuchar tu música en las voces de los más grandes. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora mismo en Cuatro Columnas? Bueno, voy a hacer un par de canciones mías, otra versionada, mía también, pero metida por Bulería, es la primera vez que hago eso. Y bueno, también voy a versionar una canción que es El Compromiso, que me encanta, hacerla un poco así jazzística, abolerada. Y en definitiva, bueno, Arturo Pareja Obregón en su estado más puro. Un poco más flamenco de lo normal, ¿eh? Porque a mí siempre me ha gustado, siempre me he tirado por la balada, pero bueno, mi reminiscencia flamenca y mi cultura y mi educación no tienen más remedios que sonar al sur. Pero bueno, yo creo que Arturo en su estado puro. Arturo Pareja Obregón y Antonio Canales. Exacto, sí. Bueno, fíjate, Antonio, para mí, nunca había trabajado con él, y Antonio para mí es alguien que tiene un arte enorme, que no es nada frío, que es una persona que en cualquier movimiento te da un pellizco, y eso es importante. Eso es importante, que la piel se te erice, y que sientas por dentro esa necesidad de decir incluso ole. ¿Dónde está la magia que produce Arturo con los dedos y dónde está el duende que produce Canales con los pies? Bueno, yo la magia, por decirlo así, la magia mía es echarle muchas ganas y sobre todo intentar transmitir desde el primer momento que me siento y salgo al escenario, intentar transmitir lo que yo estoy sintiendo. Es importante eso. Y eso a la vez que Antonio con su baile también transmite muchísimo, pues se forma esa magia, ese duende del que tanto hablaba Federico García Lorca. ¿Y dónde está Federico García Lorca? Yo creo que Federico está en todos los corazones de la gente que ama la libertad, de la gente que respetan a los demás, de la gente que piensa que la cultura y la música, la poesía, la cultura en general, es la mejor arma que se puede tener. Con ese arma se puede luchar y llegar a todos lados, y es un idioma tan internacional que traspasa nuestro sistema solar incluso. Ahí está Federico. Tú que has tenido, yo creo que ese placer, ¿no?, de componer para la más grande, la Jurado. Sí, para uno de los más grandes, que es Alejandro Sanz, obviamente. ¿Crees que la Jurado le estará cantando alguna nana ahora a Federico García Lorca? Bueno, te quiero aclarar una cosa. Yo, Alejandro, nunca, me encantaría haberle compuesto alguna canción. Y fue en nuestros principios cuando decidimos un día, oye, vamos a unirnos en tu casa o en la mía, tal, y componemos algo juntos. Pero no hemos tenido la oportunidad, sí hemos tenido la oportunidad de cantar juntos la canción mía de Sevilla. Y bueno, yo como si fuera suya, y yo creo que como si fuera de los dos, ¿no? Es algo importante. Y con Rocío, bueno, la conozco desde niña, desde que venía a mi casa, a casa de mis padres, y perdón, desde que yo era un niño, ¿no? Y ella venía, era muy jovencita cuando estaba casada con Pedro Carrasco, que era un señor que era del Alorno y campeón del mundo, creo yo, ¿no? Que fue, ¿no?, de pugilismo. Así es. Alguien muy importante. Y bueno, Rocío es muy querida, muy querida, muy querida en casa, y la verdad que vaya persona, ¿eh? Vaya persona. Yo tuve la suerte de ser invitado en un monográfico que se hizo en Televisión Española hace muchos años, y bueno, y me invitó y tuve la suerte de estar con ella y pasar esos momentos tan mágicos y tan únicos que quedaron grabados. Háblame de Cuatro Columnas y qué es lo que va a poder ver el público a partir de esta noche aquí en el Nuevo Apolo. Pues yo pienso, es mi manera de pensar muy particular, yo pienso que es como un unplugged, ¿eh?, del flamenco, y que cada uno vamos a dar lo que tenemos, porque María Toledo, por ejemplo, hace sus canciones, sus cosas a su manera, yo hago mis canciones y mis cosas a mi manera, Antonio baila a su manera, Laura Gallego pues igual, una chica que tiene una voz portentosa muy parecida a la de Rocío, yo pienso que puede ser la continuidad de ella,
y pero que cada uno hacemos nuestro estilo, pero al final es un conjunto. Y yo pienso que la gente va a ver algo muy, muy profundo, por supuesto, porque es algo un poco dramático, ¿no? Siempre lo de Federico, pero a la vez muy, muy positivo, muy ameno y que se pasa en un momento.